Ministerio del Interior. En realidad es un orgullo para el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil el tener aquí dos compañeros criminalísticos que vienen desde Panamá a realizar una pasantía tanto en la ciudad de Quito como aquí en Guayaquil, en donde se encuentran desde el día lunes realizando visitas, realizando el tema de cómo trabajamos aquí, el modelo de gestión que estamos realizando, que ya es un referente a nivel internacional, que para eso, vuelvo y repito, nos llena de orgullo, gracias a las instalaciones recién inauguradas en el mes de marzo, que es un referente a nivel ya internacional, que es por eso que los compañeros criminalísticos de Panamá están aquí realizando esta pasantía, conociendo, vuelvo y repito, la metodología, los sistemas y todo el procedimiento técnico pericial que realizamos aquí en el Departamento de Criminalística. Tengo entendido que van a venir más compañeros criminalísticos, van a venir de otros países, esperamos su visita. Consiste en lo que son tres cursos que se dan en diferentes áreas, lo que es el área de balística, el área de fotografía forense y el área de documentología. De esa manera se hace un periodo de 6 meses de manera virtual. Una vez que ha sido hecho virtual, nuestro personal, peritos idóneos, llegan acá al país de Ecuador y lo hacen de manera presencial en los diferentes laboratorios. Hemos visto un buen avance en lo que es la parte de tanto la tecnología como científica, ya que esa es la idea, que sea combinada, y esa forma evitar lo que es la carga laboral ha sido muy buena. Vemos que el personal acá trabaja en conjunto, es muy bueno al lado de nosotros en Panamá, y esa es la idea de nosotros, retroalimentarnos de la experiencia científica que acá se maneja, que de manera muy fenomenal. Las ventajas que nosotros podemos tangir en la parte tecnológica, que es la de nosotros, es de gran provecho, porque en Panamá, como le explicaba mi compañero José Luis, todavía manejamos mucho lo que es el papel, ¿verdad? Y ustedes acá en Ecuador son muy buenos en lo que son los métodos y trazología de lo que es la cadena de custodia como tal. Hablando de la parte informática, entonces nosotros lo que estamos tratando de llevarnos los conocimientos son de la trazabilidad de la plataforma tecnológica de nosotros, y llevarlo entonces a la trazología de la cadena de custodia a ustedes, totalmente sistematizada y no tanto en papel. Ha sido muy buena la transmisión de información que hemos tenido por parte de sus técnicos con nosotros. Ministerio del Interior.